El juego es importante en el desarrollo de los niños y las niñas porque es una herramienta eficaz de enseñanza en la cual podemos manejar todas las áreas del conocimiento. Tenemos la capacidad de que a través del juego fortalecemos las conductas y comportamientos. La relación que tiene el niño, la familia, con los ludotecarios es de acercamiento, es de confianza, es de amistad. Entonces, por eso la ludoteca llega a todas las partes del municipio. Extraordinaria la labor, ya que acá en este sitio, en este lugar, llevamos 13 años. Tuve la fortuna de inaugurar esta ludoteca en el año 2002, también como alcalde municipal de la ciudad de Chiquinquirá. El beneficio primordial de las ludotecas Naves a nivel nacional es su identidad bajo el logo Naves, niños viviendo, aprendiendo, socializando, recursos que da el Estado a través de sus patrocinadores para el beneficio de los niños y niñas de Colombia. El entorno del municipio con la ludoteca ha cambiado en que la ludoteca es un ente que alberga a las familias completas. Hemos contado aquí con la participación de los papás, de los abuelos, de los hijos y fortalecemos el vínculo familiar. El cambio en el municipio de Chiquinquirá a partir de la creación de la ludoteca Naves María Ignacia Fajardo ha sido notorio en virtud a que los padres se vinculan más con sus niños y niñas. Estamos invitando a todos los niños, niñas, familias, empresas para que participemos en el tour del juego. ¿Con qué? A través de los tres elementos vinculantes, el lazo, la pelota y el avioncito. Son tres elementos fáciles de compartir y así llegaremos a formar de nuestra Chiquinquirá una gran ludoteca y Colombia una gran ludoteca en torno al juego. Hagamos de Colombia una gran ludoteca. www.ajugarcolombia.org. Corporación Día de la Niñez.